del proyecto prioritario Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura. El proyecto tiene como propósito regenerar la fauna y flora endémica del bosque, además de habilitar espacios culturales que habían sido abandonados. En conjunto, la Secretaría de Cultura, el Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Presidencia de la República, con el apoyo de expertos nacionales e internacionales, trabajan en un plan maestro para habilitar y conservar este tesoro natural de 800 hectáreas. Avances en materia ambiental. Reforestación de la tercera sección. La tercera sección del bosque de Chapultepec está siendo reforestada con especies endémicas en un semillero planeado con composta especial y pequeños nidos que contienen cada árbol. El semillero será habilitado para el público y utilizado como escuela de permacultura. En materia cultural, los museos Tamayo, de arte moderno, antropología, Castillo de Chapultepec, han completado sus proyectos de inversión para dignificar sus instalaciones con una inversión de alrededor de 200 millones de pesos. Se rehabilitarán pasos, interconexiones, iluminación, pisos, jardinería, mobiliario. Con esto damos cumplimiento a recuperar la gran infraestructura cultural de México. En materia de infraestructura, calzada peatonal. La calzada peatonal tiene una inversión de 225 millones de pesos. Ahora la licitación está completa y se iniciará la calzada que conectará la primera sección del bosque de Chapultepec con la segunda sección. Esta es la primera de tres calzadas. El arquitecto Benjamín Romano será el encargado de esta obra que permitirá que cientos de miles de visitantes caminen por las diferentes secciones del bosque. El proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura, significa más bosque para más personas.